Saludos, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos a La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por varias plataformas como son Guanatos FM, radio y televisión por internet y Facebook Live. Este espacio, creado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, tiene como objetivo ser un medio de difusión para todas las agrupaciones pertenecientes a la UJAI. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlas a participar, ya que es un canal que pueden aprovechar para dar a conocer sus actividades, sus proyectos y sus logros. Por otro lado, deseo invitar a todas las agrupaciones del Estado de Jalisco pertenecientes a cualquier rama de la ingeniería a que se afilien a la UJAI para que de igual forma nuestra audiencia los conozca. Otro de los objetivos del programa es ser un medio que sirva para dar a conocer a la comunidad en general la labor que realizan los ingenieros en nuestra sociedad y su importancia para el desarrollo del Estado. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa me acompaña el presidente del Comité Directivo de la UJAI, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, Fernando. ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Alberto, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, Fernando, y también a los otros que me dijeron que nos iban a dar este espacio. No, hombre, gracias a ti, Gualberto, por apoyarnos en esta aventura denominada y con orgullo llamada La Voz de los Ingenieros, La Voz de UJAI, y que les doy un saludo afectuoso y fraternal a todos nuestros amigos, compañeros y hermanos gremialistas que esta mañana también se han conectado a este su programa con el afán de escuchar y de conocernos, Gualberto, con este fabuloso tema que pues muchos de nosotros hasta lo vemos controversial. Pero el análisis que haremos con relación a este tema pues nos llevará a que tengamos un concepto mucho más amplio de lo que es el agua para el consumo humano. Pero para que conozcamos a nuestro amigo Gualberto, quien es un especialista en el tema, voy a cederle el uso de la voz a nuestro amigo Octavio Novoa para que lo presente como él sabe. Adelante, Octavio. Gracias, gracias. Hoy nos sumergimos en un tema que no solo afecta a nuestra vida diaria, sino que también define la esencia misma de nuestra existencia. Estamos hablando del agua para consumo humano y la ingeniería detrás de ella. En este apasionante viaje hacia la comprensión y la apreciación de este recurso invaluable, tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Juan Alberto Limón Macías, cuya experiencia y dedicación en el campo de la ingeniería química lo han llevado a convertirse en un líder destacado en este ámbito crucial. Con una sólida base en la ingeniería química, el ingeniero Juan Alberto comenzó su trayectoria en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Guadalajara, donde adquirió los cimientos de su conocimiento. Sin embargo, su búsqueda por ampliar sus horizontes lo llevó a través del Atlántico hasta la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, en Escocia, donde se sumergió en el estudio de la ingeniería civil con un enfoque ambiental. Becario del Consejo Británico y del CONACYT, estas experiencias forjaron una perspectiva única que fusiona la ingeniería química con la conciencia ambiental. A lo largo de más de 4 décadas de carrera, el ingeniero Juan Alberto ha participado en innumerables proyectos ambientales, contribuyendo como investigador, diseñador, operador y auditor. Su compromiso educativo también brilla con luz propia, habiendo enseñado en prestigiosas instituciones como la Universidad Autónoma de Guadalajara y también el ITESO, donde fue profesor titular de Ingeniería Ambiental durante 2 décadas. Su influencia no se limita a las aulas. Con más de 10 publicaciones internacionales y 15 nacionales, ha dejado una marca duradera en la literatura científica. Ha compartido su conocimiento a través de cursos cortos para organizaciones internacionales y nacionales, impactando a jóvenes, mentes jóvenes ávidas de aprender. Hoy, como director general de AIMA, Ingeniería y Consultoría, el ingeniero Juan Alberto lidera proyectos cruciales relacionados con saneamiento, potabilización y auditorías ambientales, contribuyendo activamente al suministro de agua segura y a la protección de nuestro entorno. Acompáñanos a esta fascinante conversación mientras exploramos la convergencia entre el agua para consumo humano y la ingeniería desde la perspectiva única del ingeniero Juan Alberto Limón Macías. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Octavio. Juan Gualberto. Juan Gualberto. Juan Gualberto. Juan Gualberto. Juan Gualberto.
Limón Gualberto Macías. Sí, gracias, Gualberto, por estarnos acompañando esta mañana. Antes de iniciar la entrevista o la plática, quiero saludar efusivamente a un gran hermano que está esta mañana aquí con nosotros en el público, aquí presencial, mi hermano y amigo, colega, coordinador o director, más bien director de la sección técnica por especialidad en construcción del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, nuestra casa. Bienvenido, Robert. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ahora sí, Gualberto, un primer comentario antes de que iniciemos la plática. Con relación para mí. Sí. Ok, bueno, pues o sea, para nosotros es importante recibir en nuestras casas el agua, no nada más en cantidad, sino también en calidad. Entonces, esta norma de la que vamos a tratar en las siguientes decenas de minutos, es la que señala qué tan limpia debe estar el agua que llega a nuestras casas. Ese es el campo de aplicación, ¿verdad? No es nada más la cantidad, sino también la calidad. Y con el desarrollo que hemos tenido en el país, a veces más, a veces menos, ¿verdad? La calidad de las aguas superficiales y también subterráneas se han ido deteriorando y es importante que sigamos manteniendo unos estándares o niveles de calidad que no pongan en riesgo la salud ni de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de los pequeñines, digamos. Entonces, eso es muy importante y esta norma la emite quien le corresponde velar por la salud, que es la Secretaría de Salud, digamos, de salud, pero realmente para lograr esos estándares se necesitan trabajos de ingeniería, de diferentes áreas de ingeniería, y para que adaptarla a una cosa son las fuentes de abastecimiento y otra cosa es el agua entubada que reciben nuestras casas. Entonces, pues, que a veces el agua en el medio ambiente no cumple con esos requisitos, hay que adecuarla con los procesos de potabilización. Entonces, es la convergencia entre la salud y la ingeniería. Sí, así es, Gualberto. Uh-huh. Y muy tema muy interesante para todos nosotros, pues, en nuestro consumo. Pero antes de que platicáramos ya de lleno, desmenuzando la norma que nos atrae y nos convoca esta mañana, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de tu trayectoria? Sabemos nosotros que eres el actual secretario de la especialidad de Ingeniería Ambiental en la Academia de Ingeniería México. Uh-huh. Hemos platicado infinidad de ocasiones en qué es la academia. Ya nos meteremos en ello. Más bien, platícanos algo acerca de la experiencia que has tenido con relación a la especialidad de Ingeniería Ambiental. Bueno, pues realmente el Ingeniería Ambiental lo que trata es de que mediante labores de ingeniería tengamos un ambiente en mejores condiciones y que también como ciudadanos, como personas, también hagamos un disfrute ordenado, equilibrado, sensato de los recursos naturales y no nos los acabemos como parece que nos estamos acabando algunos de ellos, ¿verdad? En la Academia de Ingeniería la cual ingresé en el año 2013, ya en el mes de septiembre, justo 10 años. Y pues realmente lo importante es dar a conocer muchas cosas para orientar y conocer también, por otro lado, las inquietudes del ciudadano común o de los ciudadanos comunes, ellos y ellas, para también poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Entonces, esto es. Ahora, un aspecto importante para aquellos que están familiarizados con la normatividad de agua, el año pasado se publicaron dos normas importantes, la NOM 001, que es la que rige las descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua, la calidad que deben cumplir. Y el día de hoy no vamos a hablar de esa, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar del agua que debe, la calidad que debe tener el agua que se distribuye en sistemas públicos, tanto de organismos del sector público como también en algunos casos hay sus organizaciones privadas o comunitarias que abastecen a poblaciones, fraccionamientos, agua para consumo humano. Claro. Tampoco, esta norma no aplica aguas embotelladas, que hay normas específicas para aguas embotelladas, que
sea, quiero decirles a qué aplica y a qué no aplica. Claro. ¿Verdad? Sí, el desmenuzar esa norma, pues, sí, habrá de llevar al conocimiento de lo mismo, ¿no? Ajá. En este caso, pues, la potabilización. Desgraciadamente, no hay, esta norma no ha tenido la difusión que tú, que ha tenido la 001, y que, pues, las dos son de, en calidad del agua, son las dos son de ligas mayores, digamos, no, son, sí, muy importantes las dos. Sí, incluso, ¿verdad? Pues esa, la 001, pues es, uh-huh, es transversal a la que nos atrae, la 127, ajá, por cuestiones, pues, de que se interrelaciona, ¿no? Ya una vez que ingresaste a la academia hace 10 años y que te integraste, uh-huh, a la especialidad de ingeniería ambiental, me imagino que empezaron a hacer investigaciones o análisis de, pues, de cómo mejorar la calidad en cuestión de dar la información hacia el gremio, ¿no? Hacia los ingenieros. Y empezamos a ver la cuestión de la elaboración de normas. Aunque muchos estamos adentrados en ello, quizá ISO 9000, quizá responsabilidad social, etcétera, etcétera, o las normas oficiales mexicanas de seguridad en el trabajo, salud y seguridad. Pero platícanos, bueno, según la perspectiva, Gualberto, de la Academia de Ingeniería, ¿qué son las normas y para qué nos sirven? Ok, bueno, pues es importante. Las normas son, digamos, son unas regulaciones técnicas por acuerdo entre la sociedad y las autoridades para regir alguna actividad, de, ya sea de procesos productivos. Hay normas para los vehículos, hay normas para, digamos, de protección civil, hay normas de ingeniería eléctrica, etcétera. Hay diferentes normas para establecer pautas operativas para todas aquellas actividades que suponen un cierto riesgo para la seguridad o de las personas o del medio ambiente. Entonces, son consensadas entre las diferentes instituciones que pudieran intervenir, pero no son las tablas de la ley del Monte Sinaí tampoco, o sea, que se observan, etcétera, y están escritas en letra de oro en tal o cual lugar. No, son dinámicas las normas y la misma normatividad. ¿Cómo se hacen esas normas? Pues realmente la Secretaría de Estado que le corresponde convoca a un comité ad hoc para elaborar esas normas, y que incluye, obviamente, personas del sector público federal, de los organismos operadores, empresarios, académicos, ciudadanía en general, hace su convocatoria y participan en reuniones y están abiertos a comunicaciones de diferente índole. Son los comités ad hoc con los cuales se hacen las normas. Y ahora es un proceso en teoría muy abierto y muy expedito, en la práctica es lento y tortuoso, digamos, el ponernos de acuerdo entre sirios y troyanos en ver qué es lo que nos va a regir. A veces no es lo más rápido, etcétera. Se suelen hacer esos comités y hay reuniones, etcétera, y normalmente eran presenciales. Espero que en los últimos tiempos ya sean virtuales, para que pues superemos el centralismo que no supera nuestro país, sí, digamos, que todavía no ha superado nuestro país, ¿verdad? Ahora, las normas, de acuerdo a la, se rigen por la elaboración de las normas, se rigen por la Ley de Infraestructura de Calidad. Anteriormente se llamaba Ley de Metrología y Normalización y sus reglamentos. Ahí establecen las reglas de terreno, cómo se forman estos comités, cómo operan y cuándo hay luz verde, humo blanco para que estas normas sean publicadas, etcétera. Se discuten, se llevan elementos técnicos, elementos en algunos casos de consultas, en algunos casos de desempeño, para ajustar estas normas, etcétera. Y como les decía, las normas son pautas operativas de acuerdo al conocimiento de que se tiene. No son los 10 mandamientos del Monte Sinaí, que siglos y siglos, no, se van adecuando y vamos a ver cómo se han venido adecuando. Y la misma Ley de Infraestructura de la Calidad nos dice que cada 5 años deben ser revisadas y adecuadas. O sea, entonces, desgraciadamente, bueno, más bien, no se revisan, o sea, a veces se retrasa mucho más por ese
por ese humo blanco que a veces es puro humo negro entre los diferentes miembros de los comités, pero sí se van revisando periódicamente, digamos. En el caso de nuestro país, participan en esas las dependencias industriales, prestadores de servicios, en el caso de los 107 organismos operadores, investigadores, personas del sector salud, personas del sector hidráulico, etcétera, consumidores, etcétera, para hacer esos comités, ¿verdad? Y más de alguna norma se queda en tercera base y ahí y no llega home plate, digamos, no se publica porque el chamuco mete su cola de última hora, porque hay alguna dificultad o no hay humo blanco. Pero la meta es que en el caso de la ¿cómo se llama? De la 127, pues realmente a lo largo de mi vida profesional me ha tocado conocer diferentes actualizaciones. La primera que yo conozco es yo todavía tenía un año de vida, digamos, la del 53, que era una norma de calidad del agua de la Secretaría de Salud y de Asistencia. Digamos, ya en el 94 apareció la primera norma 127, que duró y se modificó muy ligeramente en el año 2000. Digamos, hay una muy breve, pero del 94 a la 2021, que apareció en el 2 de mayo del año pasado, publicada en el Diario Oficial, hay un buen de tiempo, digamos. Mis hijos en el 94 estaban chiquillos, ahora ya son adultos de medio pelo, digamos. Oye, Gualberto. Entonces, o sea, se van modificando, se van haciendo, se van consolidando, de acuerdo a la información disponible, son relaciones de costo-beneficio que también se hacen. En la COFEMER es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, también para cada norma debe de haber un estudio de costo-beneficio y no más económico, sino también social, para que esa norma pueda aplicarse y sea en beneficio de otras ópticas de la sociedad, no nada más la meramente técnico-sanitaria. Fíjate, nos das un dato importante, ¿no? Del 94 sí, fue la al 2000 y al 2021. La primera 127, ¿no? Sí. Y luego del 2000 al 2020. Ajá. Y luego al 2021. Ajá. En ese caso, las mesas de trabajo de la academia intervinieron como investigadores o científicos o mismos académicos para que los tomaran en cuenta y se modificara esa norma? La respuesta es desgraciadamente no. La profesoría, yo les podía adorar la píldora, pero la verdad es la verdad y la respuesta es no. Ahora, hay varias normas relacionadas con la 127. Uh-huh. Está la 201, que se refiere a agua y hielo para consumo humano, que son diferentes, el agua en botellitas, digamos, esa la rige otra norma, digamos, un poco más estricta, no más, ¿verdad? Hay otras normas, o sea, ahora las normas, pues son, la calidad se mide en función de parámetros, y los parámetros se deben de medir. Entonces, hay normas que determinan específicamente cómo se debe hacer la medición de los parámetros, en este caso, cómo se debe hacer la medición de metales pesados, cómo se debe de hacer la medición o la cuantificación de organismos patógenos, etcétera, ¿verdad? De diferentes compuestos químicos. O sea, no es nada más señalar valores a tontas y a locas, sino decir quién, cómo y cuándo, y el cómo es motivo de otras normas que son las normas oficiales mexicanas son NOM, digamos, y las NMX son de procedimientos. Uh-huh. Para, en este caso, de medición, digamos, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de determinaciones, ¿ok? Sí. Oye, tú hablabas algo acerca de, pues algo de, así como tipo fábula, ¿no? Ajá. De sirios y troyanos. Ajá. Entonces, es ahí donde entra esa cuestión de por qué al gremio no le permite la autoridad dar nuestra opinión como especialistas de academia, académicos, y en los, se supone que debe haber comités consultivos de la normalización, no únicamente
las dependencias que tú comentas, sino que también la sociedad civil organizada, como sí. somos nosotros, debiéramos intervenir. En el caso de la 001 y en el caso de la 127, intervinieron ahí en la primera página, o en las primeras páginas de la misma norma, señala las instituciones que intervinieron, y en el diario oficial se publican versiones, borradores de la norma, y dan un plazo de 30 días, etcétera, para que hagan cada quien sus ¿cómo se llama?, sus aportaciones, sus cuestionamientos, sus cosas, ¿verdad? Y el comité está obligado a dar respuesta a esas inquietudes, planteamientos. A veces son positivas esas respuestas, a veces son negativas de la responsabilidad por algún motivo, pero si el caso es ser negativa, deben señalar por qué no se acepta esa propuesta, digamos, ¿verdad? ¿Ok? Sí, y pues que comentas esa referencia, ese marco de referencia que está en la norma, en este caso nos basamos a la 127, que es la que nos convoca, pues debe de tener esas normativas de referencia, y pues hay cinco normas que son transversales, ¿no? Okay, para coadyuvar en la regulación de la 127. Sí, por ejemplo, la 179, que se refiere a cómo se debe de hacer el control de la calidad en la... O sea, no es nada más la ¿cómo se llama? La calidad de agua que sale del pozo o de la planta potabilizadora o del manantial, sino también el agua que llega a los sistemas de almacenamiento y que llega eventualmente a nuestros hogares, digamos. Entonces, la 179, perdón, es para verificar el control de calidad del agua en los sistemas de distribución. Cada cuándo y cuántas muestras, en función del tamaño de la población, qué debe analizarse y con qué frecuencia, digamos. Y hay algunas otras, como la 230, es para hacer mediciones de metales pesados, y así sucesivamente. Son diferentes normas. Ojo, la 001 es otra cosa. La 001 es para aguas residuales que se vierten a cuerpos de agua nacional. En este caso es cosa diferente, es el agua que llega a nuestras casas, que son cosas diferentes. Las dos son fundamentales, son posiblemente los dos cimientos importantes para tener un medio ambiente y una salud adecuada, pero son totalmente diferentes. Sí, pero de igual manera se complementan, porque al final de cuentas, aunque sea para saneamiento de aguas residuales, pues llegan a los mantos, o llegan a los caudales de los ríos, llegan a las presas, y entonces en el contenido de esta norma 127, hay un sinnúmero de indicadores que debemos de cuidar. Ahora, digamos, México no es una isla en el contexto mundial, digamos, con la vida moderna hay una serie de interrelaciones con los demás países y con los demás organismos internacionales. En el caso del agua para consumo humano, desde hace muchos años, desde que fue creada la Organización Mundial de la Salud, es la que es una de las dependencias internacionales de la ONU, se ha preocupado y ha establecido originalmente normas. Yo conozco las del 72, seguramente hay más antiguas, digamos, para normar el agua de abastecimiento público para consumo humano, y desde los 90 ya no la llama la Organización Mundial de la Salud, sino es muy cuidadosa en su terminología, sino la llama lineamientos de agua para consumo humano. ¿Lineamientos qué quiere decir? Pues son reglas generales para que cada país las suba o las baje de acuerdo a la problemática, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a las relaciones, calidad de agua, presentación de problemas, y también de acuerdo a la información de que dispongan. Ahora, también la OMS, o sea, en los últimos 25 años ha publicado estos lineamientos en el 98, en el 2004, en el 2011, en el 2017, y el año antepasado. O sea, están en continua revisión, y son grupos de investigadores, de funcionarios muy especializados. Hay un grupo para mercurio, por ejemplo, y la gente que está haciendo investigación en análisis de mercurio, en epidemiología, entre causas y efectos, entre mecanismos de daños, está allí participando en estos grupos, y dan a conocer sus hallazgos
para determinar cuál es el nivel recomendable. El nivel recomendable nomás, normalmente los niveles para agua potable no son los que causan problemas. Siempre hay un margen de seguridad para que no causen problemas de salud. Normalmente si un contaminante empieza a causar problemas de acuerdo a epidemiología totalmente sólida, porque también eso de la representatividad y eso de que a veces estudios independientes, entre comillas, pues son muy cuidadosos y ya no se cuecen al primer hervor estos comités. Entonces, son estudios muy, muy revisados. Y si un contaminante empieza a causar problemas a una concentración de 1, la norma se pone entre 0.05 y 0.01, o sea, entre 20 y 100 veces abajo de esa concentración problemática. Esa es más o menos una regla de dedo que la establecen ellos, ¿verdad? Y la OMS es muy cuidadosa, o sea, separa los parámetros entre los que afectan a la salud y los que causan algún problema organoléptico, o sea, que nos hacen rechazar el agua. Por ejemplo, el olor y el color y la turbidez per se no causan efecto a la salud. Sin embargo, sí inciden en que uno le haga, en que ¿cómo se llama? En que uno acepte o rechace un tipo de agua, etcétera. Ahora, a veces están relacionados esos parámetros con algún otro que incide en la salud, digamos, pero hace esa diferencia, etcétera. Cada país tiene su forma, su ritual, su reglamentación para adaptarnos y modificar estas normas. Y normalmente México, o sea, yo de lo que le he seguido la pista, de lo que yo se le he seguido la pista en el desarrollo, en mi desarrollo profesional, pues realmente México ha tratado de alcanzar a la Organización Mundial de la Salud en los parámetros normados y en los valores de niveles de la Organización Mundial de la Salud. Algunos parámetros son tal cual una calca de esos parámetros de los valores, parámetros y valores, otros son un poquito más laxos aquí en México, digamos, y hay algunos otros, pero en esta norma dio el salto de que ya se consideran muchos parámetros que no se habían considerado en el pasado. Ese es quizás de las cosas buenas de esta norma, que ya es un espectro más amplio de consideraciones. Ahora, digamos, en el caso de las normas de agua potable, no es como algunos que para que sea satisfactorio se tome el promedio de cumplimiento de todos los parámetros. No, aquí deben de satisfacerse todos. O sea, aquí como la canción de Rosita Alvire, con un tiro, con que sea de muerte, con eso ya no cumple, digamos. O sea, con un parámetro que no se satisfaga, ya no se considera que un agua sea satisfactoria, ¿verdad? Por buena voluntad, por culpa de los astros o del quien sea, no, la meta es que se, ¿cómo se llama? Que esté dentro del parámetro, ¿verdad? Los indicadores. Sí, de los indicadores, ¿verdad? Ok, y son parámetros y valores, deben ser objetivos y son objetivos. Yo puedo no estar de acuerdo en algún parámetro, pero lo que manda es lo que viene ahí, digamos. Así es. Sí, dentro del contenido de la misma norma. Alberto, vamos a entrar a un segmento con Octavio, vamos a escuchar algunos comentarios del público. Ajá. Y amigos, recuerden que estamos en este programa con el tema sobre el agua y la ingeniería, el agua para el consumo humano y la ingeniería. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la ingeniería. Adelante, Octavio. Gracias, tenemos un mensaje de Adrián Barba. Buenos días, amigos ingenieros, excelente invitado, felicidades. Gracias, Adrián. También la ingeniera Lorena Limón, un reconocimiento especial para el doctor Gualberto por su trayectoria. Déjame hacer un paréntesis aquí. Ya ves que Lorena tuvo a bien acompañarnos en un programa, nuestra líder, y hoy Lorena acaba de asumir la presidencia de la AMH, Asociación Mexicana de Hidráulica, a nivel nacional. Lorena, muchísimas felicidades, éxito en tu gestión. También tenemos un mensaje de Reinaldo Díaz.
Saludos al doctor Gualberto, felicitaciones por su recién aniversario 50 de su empresa. Gracias por ser parte de la AMH Sección Jalisco. Gracias por tantos elogios, aunque no los considero merecidos. José Castillo Guzmán dice, es un tema demasiado importante en el que se deben hacer mayores inversiones para resolver la problemática actual, que se atiende solo parcialmente por parte del Estado. Tenemos que proponer proyectos que busquen resolver abundancia y escasez por falta de infraestructura suficiente. Es el comentario de José Castillo. Sí, coincido totalmente con José Castillo. O sea, realmente como Estado, como autoridades, como sociedad, como ciudadanos, el agua en general merece más atención y más recursos. Y como dirían de los matrimonios, el amor que no se demuestra con la cartera no es amor. En el caso del agua, pues necesitamos destinarle más recursos al agua y no nada más en cantidad, sino en calidad del agua. La calidad se ha venido deteriorando y proporcionalmente no le estamos dando la importancia que merece. Eso es así en general. Creo que mi esposa estaría muy de acuerdo en su último comentario. No, bueno, dice que el interés tiene pies, ¿no? Bueno. Si en ese matrimonio, Gualberto, no llevas el sustento, pues ¿qué te van a decir? O sea, bye. No, pues es saliva, digamos. Sí. El amor y el interés se fueron de paseo un día. Bueno, seguimos. Roberto Gallardo, excelente, importante tema. Felicidades al ingeniero Gualberto, muchísimos saludos. Sí, gracias. También tenemos mensajes de... El ingeniero Francisco Díaz, saludos para el programa de La Voz de los Ingenieros, saludos para los ingenieros presentes. Igual el ingeniero Manuel Reina, saludos desde Tepatitlán, saludos para al presidente del UJAI, saludos. Gracias. Al ingeniero Gualberto. También el ingeniero Manuel Pérez, saludos desde Ciudad Juárez. Y mando un saludo para los tres, gracias. Gracias, Manuel. El ingeniero Manuel Padilla, saludos desde San Francisco de Campeche. No me pierdo sus emisiones del UJAI. Muchas gracias, Manuel. Y no es de Jalisco, San Francisco de Campeche, está siempre pendiente. También tenemos mensajes, bueno, de Rosa Jiménez, excelente tema. Muy bien expuesto por el ingeniero Alberto Limón. El René Augusto Solinís Noyola, como siempre pendiente, él dice, la normatividad es un aspecto importante. El tema de la NOM 127 está siendo presentado muy bien por el doctor Limón. Felicidades, Gualberto, de René Solinís. Saludos, René. También Manuel Huerta, como siempre pendiente del programa, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Saludos a Fer, Octavio, al invitado ingeniero Limón, con un tema de gran interés al nivel del programa. Bueno, este programa la verdad es que ha crecido por la calidad de los invitados. Son invitados que definitivamente le aportan valor. Por eso también agradecemos muchísimo al ingeniero que nos acompaña el día de hoy, puesto que este tipo de temas y sobre todo la manera tan experta de exponerlo le agrega un valor al programa. Gracias, ingeniero. Gracias, Manuel. Excelente. Gracias. Invitado. Dice saludos al doctor Limón de Vero Bricio. Y me parece que son los últimos mensajes hasta el momento. Doctor, le decía también el ingeniero decía hace un momento que los parámetros se cumplían al pie de la letra, ni más que uno siempre sí, que lo ponderamos, o que todos, okay, o ninguno, pasa o bueno, no pasa. No todos o ninguno, para un cumplimiento, pasa o no pasa. Sí, más bien sí, dicho, esto es porque hablamos, me parece que es correcto, porque hablamos de un tema de salud. Así es, ¿verdad? Así es. ¿O qué así opina usted? ¿Debe sí, ser tan estricto? De salud. Ahora, también hay que... O sea, pasa o no pasa el agua, pero sí. No, pero también, digamos, después hablaré el impacto a la salud y cuándo se manifiesta, ¿ok? Que eso es otra cosa que espero al final podamos hacer un comentario, ¿ok? Pero claro, primero hay otros temas, Octavio, que con mucho gusto lo atiendo. Eso es bien importante. Nomás déjenme explicar un poquito más en qué consiste adelante, la norma. Adelante. Oye, Gualberto, antes de que te adentres en ello, también dentro del contenido estamos viendo que tenemos que cumplir con esos parámetros, pero eso nos lleva a que tengamos mucho la visión para cumplimiento de la norma en la cuestión de análisis. Pero la norma también contempla, ya dentro de las demás ingenierías, infraestructura. O sea, no, sí y no, digamos, o sea, ¿a qué me refiero? La norma no es para
procesos de tratamiento de potabilización. Sin embargo, en su apéndice sea informativo y a nivel muy general, tampoco no le pidan lo que no le corresponde, tiene procesos propuestos para la potabilización del agua, sugerencias, ¿verdad? O sea, te dice, tienes que cumplir con estos parámetros, tú sabrás cómo. Sí, tú sabrás cómo. Pero aquí te digo estos, puede haber otros. Así es. Sí, debe de haber. Y enunciados. Y ahí la tecnología de tratamiento, claro, de aguas ha evolucionado. A nosotros nos ha, sí, a mí me ha tocado en 40 y pico de años de desarrollo profesional, ha habido cosas que las veíamos esotéricas en los años 80, 10 años después, ¿cómo se llama? Ya son tecnologías de práctica común internacional y avanzadas por aquí a nivel México, y ya les pierde uno el miedo, como puede ser la flotación por aire disuelto o la digestión anaerobia, que al principio pues uno es un poquito resistente a esos cambios, y que creo que debemos de ser cada vez menos, más abiertos con los avances de la tecnología, y hay muchas cosas que la ósmosis inversa, por ejemplo, para la desalinización, antes era de costos prohibitivos, ya no lo es. O sea, ya las comunidades que tienen acceso, ya el agua sale a 20, 25 pesos por metro cúbico, que donde es escasa, como en la península de Baja California, pues es una alternativa razonable. Pero en fin, en lo que se refiere a tecnología, la tecnología ha ido mejorando. La norma no es el ábrete sésamo para decirte, si bien tiene ese apéndice C, no, o sea, hay toda la tecnología de tratamiento, de potabilización. Ahora, las obras de infraestructura, pues no se hacen todos los días, son inversiones que se hacen y que duran funcionando decenas de años. Ahora, también esas obras de potabilización no son como las pirámides de Egipto que son para observarse y que no haya ningún cambio en 30 siglos. No, se deben ir dinamizando, se deben ir actualizando. Como nosotros no traemos, no andamos en un manejando un Packard 52, que era el sueño de mis abuelos. Los carros de ahora son muy diferentes y debemos traer un vehículo acorde a los tiempos, acorde a la tecnología. También en la potabilización así debe ser. Hay tecnologías que se hacen más eficientes, más baratas, más y también la sociedad, los técnicos, debemos de irnos, ¿cómo se llama?, superando para adaptarnos a esas cosas. Ahora, realmente las normas, o sea, tienen una serie de capítulos, y voy a decirlos muy brevemente, ¿verdad? Tienen especificaciones sanitarias donde dicen qué parámetros son los que deben de normarse y cuáles son los valores que deben de tener, que eso es quizás el corazón de las normas. ¿A partir de cuándo entran en vigencia? En el caso de esta norma 127, entró en vigencia el siguiente día de su publicación, que fue el 2 de mayo del año pasado. Algunos parámetros entran en funcionamiento 1, 2, 3 años después, como puede ser fluoruros, como puede ser arsénico, que son los que cambiaron a unos niveles más estrictos, y esos plazos de cumplimiento son en función de los tamaños de las poblaciones, dándole mayor periodo a las poblaciones pequeñas. ¿Cómo se llama? Señalan también los métodos de prueba, o sea, no es nada más que digamos tal valor, sino cómo se va a medir. Entonces, y de acuerdo a la misma ley de metrología y normalización, pues esas evaluaciones deben hacerse por un laboratorio acreditado para que tenga validez. No es si yo pongo mi laboratorio, más bien, si una persona hace esas pruebas, tiene que estar acreditada ante alguna institución normativa para que tengan validez legal esas determinaciones. Sí. Digamos, no es nada más que se haga, ¿verdad? Ahora, la concordancia con normas internacionales, ahí dice, esta norma no tiene ninguna concordancia con normas internacionales, pues en un 80% son una calca de los lineamientos de la OMS, y qué bueno, yo no los, ¿verdad? Y luego dice, ¿a quién aplica? Aplica a los organismos operadores públicos o privados que abastecen esto. La vigencia ya hablamos, y también señalan, o sea, vamos a ver qué parámetros son nuevos para esta norma, porque habíamos sido un poco impermeables a algunos parámetros. Ese es the good news. The bad news
es que pocos laboratorios lo pueden hacer en forma acreditada esos parámetros y pocos bolsillos pueden pagar una batería completa de esos parámetros, que si hacen una batería completa, yo creo que una muestra no es menos de 50 mil pesos. Anteriormente andábamos a menos de la mitad, pero ahora son una serie de parámetros de un poquito más costosos, ¿verdad? No, ok. Oye, Gualberto, y entonces esa norma, ¿dónde? A ver, ¿cuál es su campo de aplicación? El campo de aplicación, como dice, es el agua abastecida para consumo humano. O sea, ¿y dónde se debe tomar la muestra? Al ingreso de las, ¿cómo se llama? Al ingreso en la obra de toma de las casas, digamos, es el campo de aplicación. No es para industrias, no es para bebederos, la puede uno tomar para bebederos industriales, por ejemplo, la puede uno tomar para los bebederos que puso el ayuntamiento ahí en Pablo Neruda y en otros lugares, se aplica ahí, es agua para consumo humano, no es para la ganadería, no es para la fabricación de tequila, no es para la industria alimenticia. Cada industria tiene su calidad de agua específica para el proceso que realiza, digamos. Algunos la pueden tomar como analogía, digamos, pero su validez, agua para consumo, uso y consumo humano, para bañarse y para, sobre todo, para ingesta. Llego a mi casa, que es su casa, abro la llave, quiero tomar una muestra, la tomo ahí, abro la llave, la tomo la muestra y se llevo a un laboratorio acreditado. Así es. Así es de simple. Nomás hay que hacer una separación importante. Uh-huh. O sea, una cosa es el agua que llega a tu casa en la hora de toma, y otra cosa es la que sale en el agua de la llave. Si tú tienes aljibe o tinaco, son dos fuentes de contaminación. Puede que la que llegue a tu toma directa sea adecuada y después se contamine dentro de tus instalaciones y de la de todos nosotros. Yo no me siento extraño a esa problemática, digamos. O sea, por eso también es importante que mantengamos en condiciones sanitarias adecuadas nuestros aljibes y tinacos, los que lo tengan. Hay gentes que no lo requieren en algún tiempo se hizo el esfuerzo aquí en Guadalajara de mantener la presión que nos evitaría tener aljibes y tinacos, ¿verdad? Desgraciadamente ese esfuerzo no ha sido. No, algunas zonas sí lo tienen. En la oficina, por ejemplo, estamos recibiendo agua directamente de la obra de toma y de toma de distillaria sin llegar ni aljibe ni a tinaco, digamos. Oye, y entonces todo eso nos lleva, por ejemplo, de esa mantenimiento hacia el aljibe y al tinaco, nos lleva a la situación de la salud que nos decías hace un momento. Ok. Si quieres, vamos a adentrarnos en ese tema, Gualberto, porque el tiempo nos está ganando. Ok, sí. Vamos viendo ese tema tan importante, bueno, ¿no? Bueno, de la salud, o sea, realmente, las normas, como dije, se fijan entre 20, normalmente, digamos, porque si uno se pone a ver los primeros capítulos de los lineamientos de la OMS desde hace 20 años, pues ahí explican cuál es el procedimiento, digamos, y que si uno da un problema a un miligramo, la norma te lo ponen a entre 0.05 y 0.01. Entonces tenemos un margen muy, muy grande. No quiere decir, o sea, eso quiere decir para que como sociedad no nos pongamos al borde de desfiladero, sino que tengamos siempre un rango. Y también hay diferentes tipos de parámetros. Hay parámetros, los bacteriológicos. Si un agua está mal bacteriológicamente, pues a lo mejor al siguiente día estás enfermo con diarrea, digamos. Y hay parámetros que son acumulativos, etcétera. Entonces no te enfermas al siguiente día, pero de una ingesta continuada. Con un día a lo mejor con una semana a lo mejor no te enfermas, pero con una ingesta continuada a lo largo de muchos años, como puede ser. Yo creo que todos hemos tenido amigos, conocidos, parientes de Aguascalientes o de otros lugares, de Los Altos, que a veces la calidad de agua del subsuelo no respeta delimitaciones estatales, digamos, y bueno, tienen dientes negros, no sé si les ha tocado dientes oscuros, por excedencia, en algunos parámetros, en manganeso y en fluoruros, digamos, por ejemplo. Entonces,
Y no es de un día para otro, no que yo vaya a Aguascalientes, me tomo un vaso de agua allá de Aguascalientes. Zacatecas. Y Zacatecas, sí, también tienen San Luis, algunas zonas del mismo San Luis Potosí. Ok, entonces sí. Ahora, los parámetros que incluye esta norma son parámetros físicos, parámetros químicos, los tradicionales, metales y metaloides, metales pesados, radiactividad. Ahora, la desinfección para matar los bichos patógenos, pues la desinfección requiere o cloro, o yodo, o ozono, o plata. También hay unos, o sea, hay cosas, es bueno que ¿cómo se llama? Que desinfectemos con cloro, ¿verdad? Pero dentro de ciertos límites, y a veces, si el agua no está suficientemente limpia, al desinfectarla se producen algunos productos indirectos de residuales de desinfección que pueden ser tóxicos. Esta norma por segunda vez ya los tomo uno más amplio, parámetros microbiológicos tanto de bacterias como de otros organismos patógenos y por primera vez, ¿cómo se llama? Las algas que a veces crecen en los cuerpos superficiales, crecen en exceso, abundantes, liberan algunos productos extracelulares que ya hay hace 25 años que se conoce los problemas que pueden causar. Ya esta norma también ya los evalúa, y también algunos compuestos orgánicos sintéticos que era muy limitado, ahora al contrario, es muy extensa la norma, casi se empata con las normas internacionales. Eso es lo bueno, digamos. Algunos parámetros se quitaron de la norma, olor y sabor, fenoles, cloruro, sodio y zinc, se quitaron de la norma. ¿Por qué? Pues porque el comité llegó a la conclusión de que no tiene un impacto directo a la salud, pero algunos otros sí se incluyeron, como son los como níquel, yard de alambia, los productos celulares, la microcistina, etcétera. No quiero, inundarlos con nombres muy técnicos, pero hay muchos parámetros que se incluyeron, subproductos de la desinfección, digamos, o sea, cuando se desinfecta con cloro se pueden formar, sobre todo si hay alta materia orgánica, se pueden formar algunos trihalometanos que son, a la larga, no quiere decir que si tomas al siguiente día ya te salió algún problema, pero son acumulativos, etcétera, o también si se desinfecta con ozono en determinadas condiciones, puede que te den algunos productos también de desinfección. El ozono es mágico. El ozono es muy bueno como desinfectante, es costoso y se puede aplicar satisfactoriamente, es posiblemente de los desinfectantes más, digamos, más limpios, ¿verdad? Pero también puede tener sus problemas, etcétera. Por ejemplo, la planta, la ampliación de la planta de tratamiento de agua residual, la del ahogado, para la desinfección, en lugar de usar cloro por razones de riesgo sanitario, de riesgo ambiental, la ampliación va a aplicar ozono, que es más costoso, pero es más eficiente. Pero en fin. Y por ejemplo, para ese caso aplica la 001, ¿no? Para el caso de la del ahogado aplica la 001, no aplica esta. No aplica esta, es la 001 en el cuerpo, el tipo de cuerpo que es río, digamos. Sí. Pues, fíjate que sí es un tema que nos puede llevar horas para platicarlo, Gualberto. El tiempo nos está comiendo. Antes de que demos una conclusión, escuchemos de nuevo a Octavio Novoa con su segmento. Adelante, Octavio. Solamente tenemos un mensaje más de Coris Reyes. Manda un saludo al doctor Gualberto Limón de Carlos Acosta y familia. Felicidades por su entrevista. Gracias. O sea, ahora, un aspecto importante es quién vigila esto. ¿A quién le toca vigilar el cumplimiento de la norma? Le toca cumplirla a los organismos operadores públicos y privados que brindan agua para consumo público, pero le toca vigilarla a la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, ya sea federal, principalmente, y estatal. Son los que les toca vigilarla y que son los que deben ser una garantía para esto. Nosotros nos tocó participar en un proyecto de agua para consumo humano para la Fundación Gonzalo Río Ronte hace algunos años, etcétera. Y yo creo que en hacer transparente la calidad de agua para consumo humano a los ciudadanos es un tramo que como sociedad nos falta mucho por aprender. Países como Colombia tienen su sistema transparente
para que la gente sepamos qué calidad de agua. Ahora, si alguien tiene interés de saber cómo está el agua que lleva a su casa, pues hay, busquen en Amazon kits para hacer análisis de agua a nivel domiciliario, y ahí los encuentran entre $8 y $20, dependiendo del bolsillo y del interés, digamos. Si no quiero hacer comerciales a Amazon, pero sí hay, y hay otros sitios, ¿verdad? Es una magnífica recomendación, ¿verdad? Porque estamos con el temor de que si nos llegó algo turbio, uy, ya viene contaminada. Sí, ahí vienen, o sea, no son los 50 parámetros normales, son 10 o 20 de los más críticos. Repítenos, digamos, otra vez, ¿cómo en Amazon qué buscamos? Kits para agua potable, okay. Kit para agua potable, y ahí vienen, son unos sobrecitos, yo no los he comprado, pero sí me he estado tentado a comprarlos. ¿Y tomas la muestra del aljibe o del tinaco? De la toma domiciliaria, digamos, cuando se puede. En la casa, los jardines son toma directa, de ahí tomaríamos la muestra, perfecto, digamos, ¿verdad? Para no echarle la culpa, para no decir que está el agua mal, cuando el malo es nuestro tinaco, nuestro aljibe, digamos, ¿verdad? Sí. Sí, porque en ocasiones pues llega turbia y en otras ocasiones ya llega limpia, okay, y nos vuelve locos, ¿no? Esa situación. El que las muestras sean representativas, ese es tema de otra discusión, pero sí deben ser representativas. En el caso de representativas, en tiempo y en espacio, digamos, ¿verdad? Okay. Sí, Gualberto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Esto. Octavio. Gualberto, pues muchísimas gracias por traernos tus conocimientos, por darnos la visión de estos investigadores, de estos científicos, de estos académicos con relación al consumo del agua a nosotros humanos y cómo se involucran las ingenierías. En este caso, pues vimos esos análisis clínicos, pudiera decirse, a través de la ingeniería química, los procesos a través de la ingeniería industrial, la infraestructura a través de los civiles, etcétera. Hay una interrelación entre las ingenierías que valga la pena pronunciar, pues qué padre que las ingenierías sean solución, ¿no? Ok, sí. Un último comentario, si alguno de ustedes tiene interés en este tema, que le manden aquí a Octavio, dejen su dirección de correo electrónico, yo les mando entre mañana y el lunes, les mando la versión de esta presentación. Claro, digamos, sí. ¿Verdad? Estaré, con gusto se los enviamos, aquellos que manifiesten su interés a través aquí de Octavio. Gracias, gracias. Muchas gracias, Gualberto. Amigos, antes de cerrar este programa, este día, quiero comentarles que ayer tuvimos la gran oportunidad de participar con la FECIME. La FECIME es la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y que cumplió 35 años de constituido a nivel nacional. Un saludo y un abrazo fraternal a nuestro presidente, el ingeniero Ernesto Moreno Corzo, quien ayer nos brindó una comida suculenta para festejar este 35 aniversario. También a David Contreras, ingeniero, muchísimas gracias por la invitación. David es un joven, muy joven, es presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco, quien fue el anfitrión para festejar este 35 aniversario de la FECIME. Y un saludo muy afectuoso al presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la UMAI, de la cual forma parte la UJAI, y que en corto tiempo estaremos trabajando en conjunto con un proyecto que tenemos. Marco Méndez, Marco, un saludo afectuoso y próximamente nos veremos. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber participado en este su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI. Nos vemos la próxima semana, el próximo fin de semana, el próximo sábado. Que la pasen bien. Gracias por la invitación. Buenas.